¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos esta tarde de día miércoles 20 de noviembre. Tenemos un tremendo capítulo para hoy, pero antes saludamos a Vantelin, que nos presenta sus nuevas rodilleras para proteger nuestras articulaciones con tecnología japonesa de taping incorporado que usan los kinesiólogos y una compresión perfecta que te permitirá disfrutar tu día a día en forma segura. ¿Dónde encuentras este producto? Te digo de inmediato, en Farmacias Cruz Verde, en NOP, en Ahumada, en Red Pharma y en Vantelin.cl. Muy buen regalo, la rodillera de Vantelin. Bueno, ¿qué nos convoca hoy día, queridos amigos? Vamos a tener acá a la ginecóloga Catalina Maldonado, que nos va a hablar sobre una nueva tendencia, pero que además es muy beneficiosa para todas las mujeres, que se llama el Skin Intimate, que tiene que ver como todo el proceso que uno se hace en la cara, pero en las zonas íntimas, y hay productos que son especiales para eso, que son BioLoop. También vamos a tener a Patricio Sotomayor, que nos va a hablar sobre influencers que se dedicaron al humor. Y también vamos a hablar con la Titi sobre el amor. El amor que perdura a través de los años. Parejas de Hollywood que llevan así como 20, 30 años juntos y todo eso. Tenemos a la Coti, nuestra embajadora de Swiss Trading Group, a quien saludamos de inmediato. Hola. ¿Cómo va? Muy bien. Te veo con tu reloj, Coti, que tanto envidio. Y que pronto tendré que comprar. Muy bien. Oye, sí, yo les traigo el Swiss Trading Group Smartwatch, como lo ven acá. A mí me acompaña a todos lados porque me gusta tener sumamente claro mi presión arterial, el pulso, también el oxígeno en la sangre. Hay hartos datitos que nos da el reloj para ayudarnos día a día, sobre todo cuando de repente uno quiere, no sé, pues cambiar hábitos. Claro. Si uno duerme con él, también te controla el sueño. Para la gente que de repente dice, pucha, yo duermo súper mal, estoy tratando de cambiar hábitos, pero quiero saber si esos hábitos me sirven. Yo puedo dormir con el reloj y el reloj me va a decir, usted se despertó tantas veces, tuvo sueño ligero, tanto tiempo, sueño más profundo, que al final ese es el sueño reparador, tanto tiempo, o sea, nos da un sinfín de posibilidades. Es como un computador en la muñeca, porque además entiendo, corrígeme, que se puede hasta hablar, ¿o no? Sí, uno puede llamar por teléfono y puede, de hecho, la primera vez que yo entendí que uno podía, o sea, he ido de a poco y descubriendo claro. cosas. Me pasó de que le había prestado mi celular a la María Gracia para ver como unos monos. Y yo decía, ¿pero por qué escucho mi teléfono? La María Gracia estaba, no sé, en su pieza y yo estaba en la cocina. Y yo me digo, ¿por qué escucho? Y lo tenía, estaba conectado como estaba conectado el Bluetooth. Y yo lo tenía que se escuchara todo acá. Ah. Se me escuchaba y mamá, la María Gracia me gritaba, no escucho. Y yo sí, ¿pero cómo? Sí, yo estoy escuchando. Oye. Y ahí me di cuenta que uno podía hasta escuchar música. O sea, podías tener tu música en el teléfono y la tenía en el reloj mientras... Está todo conectado. Todo conectado. Ya. O sea, me llega, puedo revisar correos, puedo revisar WhatsApp. Yo te regalo, por ejemplo, el smartwatch, ¿cierto? Sí. Regalo, ponte tú de cumpleaños, de Navidad. Te lo regalo. Tú tienes que entonces empezar a programarlo y a meter tus datos, tu información. Sí, es muy sencillo. Uno tiene que escanear un QR que viene adentro y uno va a descargar una aplicación. Si no tiene la aplicación, tampoco influye para usar el teléfono o hacer el reloj normal. Claro. La única diferencia es que no va a estar enlazado a nuestro celular. Claro. Al final ahí tenemos un montón de funciones más, como yo decía, el correo, las notificaciones de WhatsApp, el poder tener el capturador de para sacar fotos, porque como es Bluetooth, yo puedo poner mi celular en algún lado y puedo sacar una foto desde acá. ¡Ah! Entonces, no tenéis que ir corriendo no, a la foto. No tenéis que poner en los 3 minutos, así que 3 segundos y correr. No, no hay que poner eso. Ay, qué buena cosa. Porque yo digo ya, 1, 2, 3, tú, y apretar el botón en el reloj. Sí. Ya, y además, lo que dice la Coti, cosas relacionadas con la salud, eso es súper importante. Como el oxígeno en la sangre, que decíamos, la presión arterial, las pulsaciones. También nos cuenta la cantidad de pasos que damos al día y al final después te dice, no sé, uno puede ir definiendo metas en la aplicación. Ya, yo quiero que tú me avises cuando cumplí 300 calorías. Entonces, cuando tú te mides el ejercicio que has hecho, más los pasos que has dado durante el día, y te dice, lograste tu meta, 300 calorías hoy día, o te da la opción también para la gente que de repente le cuesta tomar agua porque se le olvida, sí. Te da la opción de beber agua. Entonces, un rato te dice, beber agua. Y uno puede ahí también, si quiere ir registrando la información, metiéndola a la aplicación, o simplemente usa el recordatorio para tomar un vasito de agua y listo. Siento que te permite organizarte y trazarte metas e ir chequeando día a día, a cada instante, cómo vas. El caso de las calorías para mí sería terrible. Te digo por qué. Bueno, no sé si tú eres igual, pero a mí, bueno, es que tú eres súper flaca.
Pero a mí me dice, por ejemplo, ya, si me dijera quemó 400 calorías, yo diría, tengo 400 calorías para comer, ¿cachai? Me las comería en vez de... Bueno, pero son cosas. Aparte la ansiedad de fin de año también. Puede ser. ¿Cuál es la oferta, Coti, que tenemos hoy para el smartwatch para hoy? Para hoy día. Para todos los que quieren tener este smartwatch o quieren obtenerlo para Navidad, para regalárselo a algún ser querido, solamente tienen que llamar al número que aparece en pantalla o meterse en nuestra página web swisstradinggroup.uk y se van a llevar este increíble reloj por solo 39.990 con envío completamente incluido a todo Chile. Esta es una oferta, yo me imaginé que era mucho más caro. Y aparte de eso, eso sí recordar, como siempre tienen que decir mija o si no la oferta no corre. Claro. Oye, no, es un súper buen producto y un súper buen regalo. O sea, yo ya tengo varios que me han ido a mi familia y me pidieron hace rato alguno. Oye, yo quiero el reloj, no lo he comprado todavía porque digo, se lo voy a dejar para regalo de Navidad. Dijiste que el precio, porque ya la oferta es 39.990, pero con envío incluido. Eso es importante, con envío incluido a todo Chile. A todo Chile. Oye, aproveche la gente de regiones, sobre todo porque los envíos salen súper caros. Sí, y lo bueno es que los envíos son muy rápidos, 72 horas en regiones como máximo, y en Santiago en 24 horas en su domicilio. Buenísimo. Entonces, 232-15-0149, hay operadoras que les van a responder todas sus dudas, aprovechen y digan código MIJA para que tengan esta oferta del smartwatch. Gracias, Coti. Gracias. Nosotros vamos a la pausa comercial, ya regresamos esta tarde aquí en MIJA, no se vayan. Estamos de regreso en MIJA y saludamos a Flow, líder en pagos en Chile, que está también en México y en Perú. Su robusta pasarela de pagos y soluciones de recaudación permiten cobrar por cualquier canal, asegurando la mejor conversión y un excelente servicio postventa. Ofrece más de 30 medios de pago y hasta 12 cuotas sin interés con abono total desde el día siguiente. Además, cuenta con un monitor transaccional para que puedas revisar las ventas en tiempo real. Con más de 100.000 clientes satisfechos, Flow sigue innovando y ofreciendo servicios de calidad. Puedes conocer más en flow.cl o en @flow.cl. Este aplauso también es para recibir a Patricio Sotomayor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Hoy día como que no me siento tan bonito. Estás hermoso. Como el sol. Está hermoso. No, además, amé tu huevo frito. Miren los calcetines del pato. Calcetín de huevo frito. Es que ¿sabes qué? Encuentro que los calcetines hoy día son como tendencia. Es un accesorio importante. Muy. Antes como que uno... Bueno, yo no pesco eso, pero la mayoría, sobre todo los hombres, se ponían cualquier calcetín. Sí, cualquier... Ojalá que no se vea. Y ahora... ojalá que se vea. Ojalá que se vea acá. ¿Y tú tenías hartos asientos tenidos? Tengo de huevo, tengo de Bob Esponja, de Patricio Estrella, de bicicleta, de Maradona. Tengo hartos. Me encanta, Pato. Y además reflejan buen sentido del humor. Exacto. Que es clave para la vida, el humor, reírse. Y de eso vamos a hablar hoy día, porque vamos a hablar de gente que está llegando a la tercera edad, o ya ha pasado la tercera edad, pero son fenómenos en redes sociales, y fenómenos porque además son muy, pero muy divertidos. Ay, qué entretenido, me encanta. De hecho, me encanta cuando veo de repente actores que uno ve como a, no sé, pues Jack Nicholson, así como bailando, ¿cachai? Dice que Pancho Melo, que ahora es como tiktokero. Ah, también Pancho Melo, tiene humor. Mucho humor, ahora se ríe además que va a ser conductor del Festival de Viña. Me encanta. Acá está, @, ahí está, mira, La Abuela, que es con doble A, La Abuela, es una colombiana que tiene 1 millón de seguidores y es solo contenido relacionado al humor. ¡Uy, qué chimba! Parece una pintura. Sí, qué chimba. Pero no más chimba que amanecer conmigo, bebé. Ah, mamita, ¿qué le pasó? Escucha. Amor, ¿qué le pasó? Cuénteme. Es que estoy muy triste. Ay, hermano, me gusta verla llorar. Va, llore por allá en el patio mejor, para no ver. Uy, esto sí es mucha carechimba. Ay, ya 3 días sin hablar. Escucha, dígame, ¿qué le pasa, ma? ¿Qué le pasa? Oh, escucha, se queda lavando platos y todo. Si hoy es el día de las madres, escucha. No, deja eso ahí, man. Ay, bueno, papi, deja eso ahí, tranquila, gracias, escucha, sí. Los daba mañana mejor.
Esto sí es mucha alguna. ¿Cuál es la gracia de esta señora? Sí, mira, se tiran Benji en paracaídas. Mira, la gracia de ella es que dice que es como picaresca, como bien, con alta picardía. ¿Ya? ¡Ay, mira qué hermosura! ¡Uy, qué chimba! Parece una pintura. Sí, qué chimba. Pero no más chimba que amanecer conmigo, bebé. ¡Ah! Ya, bueno, sí, este es un paso. Sí, no es mi tipo de humor, pero sé que... No, es que a mí me llama la atención estos fenómenos, porque a veces uno ve cosas en el teléfono y dice, ya tres días sin hablar. Oye, 60 años, ¿cómo partió haciendo? ¿Qué le pasa? Una mujer muy popular igual. Súper. Muy popular. Hay que decir que, mira, ella partió a los 60 años cuando se separó y dijo, de hoy en adelante me lanzo a la vida. Y con otro nieto, con uno de sus nietos, empezaron a hacer contenido en redes sociales. Uno dice, no me causa gracia que fome la señora, pero la señora ha ganado mucha plata con esto y se dedica solo a estas redes sociales. Imagínate, o sea, tú dices que tiene más de 1 millón. Claro, sí, 1 millón de seguidores. Imagínate la señora simpática, que le hace gracia a mucha gente. Lo que pasa es que a veces no es el humor de los chilenos tampoco. Sí, mira, ella tiene un como lema de vida, decía, nadie me joda la vida, papito. Nadie me joda la vida. Hago lo que quiero y me pagan por hacer publicidad. Ahí está la, con doble A, punto abuela, esta colombiana, que su nombre de verdad es Aleida Gaviria Echeverri. Bien por ella, fíjate. No te gustó. Lo que pasa es que no es mi humor, Pato, pero me encanta que una mujer de 60 años tenga, se preste para ser lesera, para ser chunga, para ser cámara indiscreta, para cantar. La que viene ahora, yo te diría que es la más entretenida. Esta es buena, buena. Se llama Rose Smith. Tiene 3.6 millones de seguidores y es considerada una gangster por su nieto, por los contenidos que sube en las redes sociales. Es genial. Tiene 97 años. Qué simpática. En su canal de YouTube tiene 2 millones de suscriptores y en TikTok tiene 18 millones de seguidores. Ay, la señora, 97 años. 97 años. Mírala. Y la señora sube videos como claro, haciendo con producción, pues ahí hay producción, sí. Mírala. También, mira, ahí está. No, qué entretenido. Yo ahí la voy a seguir. ¿Cómo se llama? ¿Arroba Ross? Ross con doble S, Ross Smith. Sería como 3 S seguidas. No, su sello, ella también dice que es la picardía de ella, como lo rápida que es. Y también... Mira, ay, qué simpática. Ahora está súper de moda lo de la... Sí. Y su relación con los nietos. Hacen además contenido en Snapchat. Hacen contenido en todas las redes sociales. Tiene, como te decía yo, 97 años y es toda una celebridad en internet. La gente la sigue. Mira el canal. Ahí está con su nieto y sus 3.6 millones de seguidores que tiene. Sube contenido para ahora, para Pascua. Subió en Halloween. Qué entretenido el nieto, que teniendo una abuela con buen humor, con buen sentido del humor, de la raja, pueden haber N marcas y todo que se interesan. Bueno, ella batió el récord, no sé si puedo nombrar esta marca, de la galleta Oreo. ¿Ya? De la típica, ¿sí?, de chocolate con crema adentro. Ella hizo la galleta más grande del mundo con su nieto, de 80 kilos. Y también, por supuesto, después la marca se contactó con ella y hoy día es rostro. Y hizo la galleta más grande del mundo este año y tiene el Guinness Record. Yo, por más que saco a mi hermana a comer las negritas, que come 100 negritas al día, pero no nos han contactado. Ahora, la galleta... De ninguna empresa. La galleta te la comí así con... Que más cae con los dientes en la crema. Sí. ¿Las Oreo? Sí, o la Tritón o cualquier... Me encantan. Y los tabletones. ¿Los cachaques? No. Los tabletones son como una galleta cuadrada. ¿Ya? De chocolate que son. Oh. Los Rigochoc, como yo. ¡Ay, qué! Está como el Rigochoc, pero más. Oye, más son rica. Es que es rico el azúcar. Nada que hacer. Sí, es recomendable de vez en cuando. Sí. Nada que hacer. ¿Qué te voy a decir? No, y no te comís como el Ricolate y uno se lo come así. Y te comís el chocolate y dejáis la cosa de coco. ¡Ay, oh, qué rico! O el Super 8 y que va ahí con los dientes sacando las galletas, las capas. ¡Ay, qué rico! Amo eso. Ya, qué buen tema. Ya, vamos con otro abuelo que también es un fenómeno en redes sociales. Tiene 91 años este caballero y es
Grand Jones 1933. Atención con las imágenes, tiene 5,6 millones de seguidores. ¿Qué hace? Ahora, uno es este caballero que gana mucha plata por las redes sociales, está en el Reino Unido. ¿Cuál es la gracia de este caballero? Y dice, ah, ya, qué bacán el caballero. Más que gracioso es cómo él cuenta las vivencias de un adulto mayor en la actualidad. El hombre se enviudó hace varios años atrás y se dedicó a contar cómo es la vida con su familia, con sus nietos, con su hijo. Y además, él te contaba, enviudó el 2009, pero cuenta todo a través de historias graciosas. Por ejemplo, esta historia, o una de esas que estábamos viendo, es una cita ciega que él hace, la va documentando, la va grabando, y la abuelita o la señora que se iba a contar con él no llega. Y lo deja plantado. Y él le da la vuelta y lo toma como con humor y simpatía. En TikTok tiene 1 millón de seguidores. Y en sus redes sociales te contaba yo. Que cinco, dijiste. Y llega a ganar 4.200 euros. Ya. Que son como 4.200 dólares, que serían como 4 millones 100 mil, un poquito más de 4 millones de pesos, por cada video. Mira, promocionado. ¿Cada video? Cada video. Y el abuelito millonario. Así da gusto el abuelito, porque todos los nietos lo van a ir a ver. Claro, abuelito. Y el abuelito tiene plata, y cachao que cuando los abuelitos tienen plata, ahí todos no los va. Nietos van a verlo. Si el abuelito no tiene plata, hasta ahí nomás quedó el abuelito. Oye, no, sí. Abuelito con humor, divertido el señor, imagínate. Qué pena que enviudó, digamos. Claro. Me imagino que de haber estado casado hace N años, él tiene ahora 91. Me gusta este vuelco y creo que es fundamental el estímulo de la familia Pato. Que participe. Que participe, porque ahí lo vemos a él rodeado de gente más joven, ¿cierto? Celebrando e invitándolo a jugar, como el caso anterior también de la abuelita, que de tenía 97, que es el nieto el que los ayuda con la producción. En el caso anterior, su nieto tiene 30 años. Y es el que le escribe los guiones del video, el que le edita los videos, pero el que ella es la protagonista. Claro, pero qué bueno eso, porque es como un trabajo que tienen los abuelos. Sí. Le da un sentido a su vida. Tengo más. A ver. Ella tiene 74 años y acá le presento a Lily Ayes. ¿Ya? O Lily-Ayes, si tú la quieres buscar. ¿Ya? Con H de Estados Unidos. Tiene 5 millones de seguidores en TikTok. Y todo esto, todos estos videos lo empezó a hacer gracias a su hijo, que es cineasta, editor y además es un admirador de su vida. Y estos son los videos que hace, po. ¿Cachai? Que además un humor como irreverente, po. Un humor. Es un humor medio. Mira, no le escuchemos el audio porque es bien grosero muchas veces. ¿Ya? Porque es un humor súper negro. Como que ella se ríe de su edad, se ríe de lo que le ha pasado en la vida, se ríe de lo que le pasa en la salud, etc. Y ella dice, mi humor es negro, punzante y agresivo. Pero yo toda la vida he sido una persona desinhibida y además tengo una impensable popularidad para mi edad. Me encanta, además, cero miedo al ridículo. ¿Qué más? ¿Qué pueden perder? Nada, ¿qué te importa? Pásalo bien. Oye, los últimos años de tu vida. Porque es, mira, a diferencia de la primera señora que mostraste. Que no me causó gracia. Que no me causó gracia. Que a mí no me causa tanta gracia como la señora garabatera. Hay que echar que tiene gente sin virales. Distinto tipo de humor. Claro, a mí me gusta más con producción. O lo que mostraba el señor, ¿cachai? De mostrar su vida de viudo, eso me parece más interesante. Pero acá tiene buena edición, estos videos están súper bien editados. Sí, sí. Oye, uno de sus videos tiene 86 millones de me gusta. Y ha sido portada incluso de la revista Vogue. No te puedo creer. No, es impresionante lo que pasa con ella, con sus 74 años, pero hay que recordar que acá es un trabajo como familiar. ¿Cachai? Que está el hijo que trabaja en la edición, en la postproducción. Y estos son videos que además, para el chileno es medio conservador. Entonces quizás le juega como dice, ay, como que no me gusta como este tipo de humor, como que me.
me hace ruido. Oye, Fran, deberíamos nosotros hacer explotar a mi madre. Ay, de verdad. Mi mamá le gusta poco. No, le encanta todo lo que sea reírse, pasarlo bien, disfrazar. Tiene muy buen sentido del humor. Oye, si ustedes me preguntan a mí, de estos 5 videos que vimos hoy día, ¿cuál es mi top? Mi número uno, ya, en la última posición, dejaría a la abuela. A la primera que vi. Ah, sí, yo también. Sí, última posición dejaría a la abuela. Pero pondría, no sé si... Esa. La dejaría en la última posición, sí, a esta abuela. Porque me parece igual medio... Pero es popular y es y como... tiene 60 años. Lo que pasa es que cuando tú recién dijiste y presentaste a alguien de 74, creo... Sí, de 94. No, de 70 y algo. 74, la última. Lo que pasa es que hoy estoy loca yo. Cuando me hablan que alguien de 70 y tanto, a mí es joven. ¡Súper joven! O sea, esta señora es 60, como que digo... O sea, es como... Amiga, el... otra cosa. Amiga, es como el pollo, no sé. No... Es decir, más joven. ¿Ah? ¿Cuánto tiene el pollo? Va a cumplir, está como 58, pero a lo que voy yo es como... No la veo como la abuelita, en cambio... Y en los claro. de 70 tampoco. Para mí ahora una persona mayor es de 80 para arriba. Yo veo a esta señora, y yo que trabajo con Pablo Aguilera también. Pablo tiene 84. Cacha, está estupendo, Pablo. Estupendo, con su seda acá, con chaqueta, hermoso. Sí, es precioso. Pues como Pablo Aguilera, como adóptame. Sí. Ya, en segunda posición, si tú me preguntas a mí, dejaría... No, dejé al primero, po. No, al primero dejaría a la señora. Pero esa señora, póngale el último, po. No, para el arroz. A la señora que pone como el enchufe acá. Esa señora es maravillosa, la que le toca el poto al marido. Sí, ella que tiene 97 años, no sé si total. Podemos ver. Ella para mí sería... Lejos. Por, con sus 3.6 millones de seguidores. Muy ya, merecidos. Sí, y es que usted, yo lo digo como que no importa, pero tiene 18 millones de seguidores en TikTok. No, es mío. Yo no tengo TikTok. Pero si tuviera, la seguiría. Yo no tengo... O sea, yo tengo. ¿Tienes TikTok? Pero cáchate que no lo sé usar bien. O sea, como que sé que hay gente que me... De repente veo mi celular y me dicen... Añadió un comentario no sé quién. Que interactuaste con él. Y yo digo, mira. Pero ¿en qué minuto? Si no cacho. ¿Qué? ¿Viste? Y aparte tiene 2 millones de personas en su canal de YouTube. No, maravilloso. La hizo. Sí. ¿Cómo van las conservas? Es que se vienen proyectos más potentes. ¿Que las conserva? Que las hermanitas conserva. ¿Cumplió un siglo? No, no cumplió un siglo, pero le vamos a dar musculatura a ese proyecto. ¿Musculatura? Musculatura. ¿Viste que así se dice ahora? Hay que darle musculatura al proyecto. Y el caballero, solo para terminar, recordar que si usted tiene un abuelo en su casa, usted es abuelo y tiene ganas de hacer un video, también puede ser como Don Joe, que hace este video y que cuentan y relatan el día a día. Y me parece súper interesante que la gente mayor también esté contando su experiencia. Obvio, tiene mucho que decir. Mucho. Mucho que compartir, uno mucho que aprender. Y por sobre todas las cosas se agradece porque mira, siempre se habla que la tercera edad está tan postergada, que nadie los pesca. Claro. Las redes sociales en ese sentido yo siento que son una herramienta que está ahí. Es verdad. Y que le puede salvar anímicamente a muchas personas y devolverles un sentido en la vida. ¿Cachai? Despertarse y decir, ¿qué vamos a grabar hoy día? ¿Qué vamos a hacer? Súper entretenido. Súper. Mi papá entretenido. Yo le digo eso. Papá, grabe unos videos. Eso. Sabes que yo veo los videos del Pollo Fuente. Y el Pollo Fuente es súper activo en redes sociales. ¿En serio? Súper activo en redes sociales. Y graba videos, va a conocer hogares de ancianos. Entonces me parece que también le están dando una mirada diferente, que ya no es como el abuelo que está más postergado. Lo bonito de las redes sociales es que es democrático y que todos pueden tener acceso sin importar la edad, la raza, la cantidad de lucas que tiene. Todos pueden hacer. Ahí lo que vale es la creatividad. Y todos pueden... La capacidad de seducir a los espectadores para que te sigan y se queden. Quédense con nosotros. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Y para llegar a los 97 años en buenas condiciones, hay que cuidarse, hay que alimentarse bien, hay que tomar agua, hay que ojalá tener una vida no sedentaria, moverse y suplementarse. Escúchame, este es un suplemento que yo tomo hace 4 años. Toda mi familia lo toma y miles de personas en nuestro país lo han probado y se han quedado con él porque fue formulado para fortalecer el sistema inmune. Son vitaminas y minerales 100% naturales, pero además
fíjate que ha resultado beneficioso para otras cosas. Temas relacionados con la piel, temas relacionados con los dolores articulares, para crecimiento de pelo, de uñas, para prevenir un montón de enfermedades. Son todas vitaminas la rosácea, pero no es que la cure, no les puedo dar garantía, pero pruébenlo porque mucha gente dice, se me acabó para siempre. ¿Qué, la alcanza para un mes. Y lo bueno, que la gente que ha notado así como cambios importantes, son rápidos, ¿cachai? Son dentro de un mes. Que tú, uno, dos meses, no es una cosa que tú después de seis meses vas. No, vale. Es algo, sí, bastante rápido. Este suplemento que se llama Subavit, lo puedes encontrar en las tiendas Natural y en www.subavit.com. Hay despacho a todo Chile y pack súper conveniente, si es que aprovecha ahora y pruébalo junto a este pack de tres de Subavit. Gracias, Patricio. Gracias a ustedes por la oportunidad. No, ¿nos despedimos? ¿Se acabó? Pausa. No, se nos quedamos. Ya están esperando ya fuera el resto. Chao, Patricio. Chao, gracias. Nos vemos. Me encantó tu tema. Súper bueno. Volveré con más temas. Súper intento. Oye, gracias a todos. Síganme en redes sociales. Me da a comenzar este bloque porque es un tema que estoy segura les va a encantar. Tiene que ver con la salud íntima de las mujeres, con la higiene, y para eso vamos a saludar a la ginecóloga Catalina Maldonado. Cata, hola. Gracias por estar acá. Muchas gracias, de verdad, sobre todo en esta época, Cata, qué necesario es sentirse fresca, sentirse limpia y evitar todo tipo de infecciones a las que estamos expuestas las mujeres. La Cata descubrió esta línea BioLove que la está recomendando a sus pacientes y queremos hablar de eso. ¿De qué se trata esta marca, BioLove? Mira, BioLube es una marca que a mí me gusta muchísimo, como tú dijiste, porque tiene un compuesto que se llama Biotic B+, y ya voy a explicar de qué se trata, pero ¿por qué es importante lo que vamos a hablar hoy día? Porque tú dijiste algo que a mí me resuena mucho en las consultas, que es que es importante sentirse fresca, sentirse limpio ahora que viene este verano, que son tan frecuentes las infecciones pulvovaginales. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque nos da confianza. Qué importante tener confianza de ponerme el traje de baño y saber que voy a estar limpia, que no voy a tener un flujo. No, claro. No solo para el traje de baño, el trabajo, en todas partes. Imagínate lo incómodo que puede ser sentir molestia. O salir a pololear en el verano y sentirme limpia. Oh. O sea, ¿cómo nos afecta definitivamente, la calidad de vida? Oye, definitivamente es demasiado importante este tema. Es demasiado importante. Es muy poco visibilizado. ¿Y tú hace cuánto tiempo conociste esta marca y la estabas recomendando? Mira, BioLube llegó a Chile hace menos de un año. Yo la conocí un poquito después de eso. Y me llamó muchísimo la atención esto que mencioné, el Biotic B+, que es, permiso. Sí, claro. Chuta. Es este complejo que tiene, un filtrado de lactobacilos, que ayuda a mantener el pH de la zona y que las bacterias buenas no se mueran en el fondo, porque las alimenta, es un prebiótico. Y eso no lo tiene ningún otro serum ni ninguna otra marca en Chile. Ya es como un agregado extra que me llamó muchísimo la atención y de verdad que me he enfocado en hacerlo conocer. Porque a las pacientes les cuesta consultar, les cuesta muchísimo decir, doctora, tengo esta molestia, me afecta la calidad de vida, y eso que uno es mujer. Imagínate cuando te toca el ginecólogo hombre, que es mucho más frecuente encontrar ahora con un ginecólogo hombre, y hasta decirle a una amiga, oye, ¿sabes que tengo mal olor? ¿Qué hago? Entonces, ¿Qué plancha, sí, no? Pues. Como que no es un tema habitual, me junto a tomar un cafecito y ¿sabes qué hago? Tengo mal olor. No. Entonces, como para que sepan qué hacer, antes de llegar a la consulta, porque esto no necesita receta médica, es un súper buen producto para prevención de infecciones vulvovaginales. Esto no es que si tienes una infección te lo va a mejorar, te vas a sanar. Te va a ayudar a sanar, sí, pero lo ideal es usarlo antes, como rutina. No llegar a la infección, si ese es el punto. El nuevo concepto que tiene BioLube, además, es una rutina de cuidado íntimo, un skin intimate, que se llama. ¿Ya? No es solamente un jabón, tiene otros productos más que vamos a mencionar, que todos en su conjunto ayudan a mantenerte fresca, saludable, sin infecciones vulvovaginales, y ayuda también muchísimo, y esto está comprobado, a disminuir las infecciones urinarias, que también son muy frecuentes en el periodo de las piscinas y del verano. Claro, y súper. Oye, esto vendría a ser lo que tú hablaste del Biotic B+.
Para que se hagan una idea, porque cuesta a veces cuando a uno le hablan de estas cosas que no entiende, sería como cuando los niños se toman, o los adultos están tomando antibióticos y se toman un... ¿Para proteger el estómago? Exacto, sí. Cuando toman un probiótico, eso yo estoy reponiendo las bacterias que murieron por el uso del antibiótico. Las bacterias buenas, en el fondo, claro, las estoy reponiendo. Esto es un prebiótico. Esto llega antes a proteger mis propias bacterias. Mi idea es que no mueran, porque si yo doy espacio a que mueran estas bacterias, finalmente se traduce en un espacio que crezcan bacterias malas que producen el mal olor o honguitos, claro, que producen picazón. Y este producto que tienes en la mano, que si abrimos la cajita, viene a ser este, se llama... Be Happy Every Day, ahí está. Este lo usas en la ducha. Este lo uso en la ducha como un jabón íntimo, como un Sindet. No es un, no nos gusta usar la palabra jabón, pero para que se entienda, lo simplificamos así. Es distinto a un jabón porque al ser un Sindet no cambia el pH, que es lo número uno que necesitamos para que no se nos mueran los lactobacilos buenos que nos protegen de las infecciones, es que no nos cambie el pH. Ah, ya, pero espérate, antes de que sigas avanzando, ¿quiere decir que los jabones que no son... diseñados para la parte íntima, ¿sí te cambian el pH? No solo te cambian el pH, sino que te matan la protección que tienes naturalmente contra las infecciones, que son tus lactobacilos. Y por eso dice, ¿no? Hay un dicho muy antiguo que dicen, no se eche jabón ahí, lávese con agüita nomás. Exacto. Producto de esa consecuencia viene ese dicho, que antes, como no teníamos para ofrecer nada mejor, era mejor usar solo agua. Eso ya no es así. Hoy en día tenemos productos que no solo no nos matan los lactobacilos o las bacterias buenas que nos protegen, sino que además nos ayudan a alimentarlas y a protegerlas y que se mantengan con nosotros a pesar de que vayamos a la piscina, usemos antibióticos, nos estresemos, nos baje las defensas, etc. Oye, entonces el primer llamado es a que tengan ojo porque el jabón con el cual tú lavas tu cuerpo... No puedes ponértelo en tu zona íntima. Exacto, ni siquiera por cambia fuera. El pH y eso te deja vulnerable a todo tipo de infecciones urinarias y vulvovaginales, ¿ya? Sí. Fuera el jabón entonces de esa zona que no es hecho para. Entonces me dijiste, ¿y ese uno se lava todos los días? Todos los días se usa como jabón, pero por fuera, especialmente la zona vulvar. Perfecto. Aquí voy a levantar esta para que reconozcan la caja. Esta cajita verde que acabo de levantar, que es esta, viene este producto. Cuéntanos de qué se trata este producto, Cata. Este producto, bueno, todos los productos de BioLoop tienen este complejo Biotic B+, ese también. ¿Ven que tiene el sello? No sé si lo pueden enfocar un poco más de cerca, pero todos los que tienen ese sello que dice Biotic B+, tienen el prebiótico, que es lo que ayuda a alimentar las bacterias buenas de nuestro cuerpo que nos protegen contra las infecciones que son tan molestas. Entonces, esto se inventó como un desodorante, en el fondo sin olor. Neutraliza nuestros olores, pero... Se vende así como, suena tan cosmético, cuando en realidad lo importante es lo que tiene eso que les dije. Este complejo Biotic B+, no solamente ese spray me ayuda a neutralizar el olor, sino que también me ayuda a que los bichitos buenos se mantengan vivos y al eliminar los malos también. Eso también está comprobado. O sea, tiene doble acción. Por un lado, ayuda a que los bichitos buenos estén vivos y por otro lado, elimina los malos olores. Pero esto en sí, si yo lo aplico... ¿No tiene olor? No tiene olor propio, solamente baja, neutraliza el olor que tiene. Ah, perfecto. Huele muy fresco. ¿Y es normal o es común tener mal olor, sobre todo en la época de verano, donde las mujeres hacemos un montón de cosas, para arriba, para abajo, o sea, que es el calor? Podemos tener mal olor producto de que estamos como con sudoración y ya propiamente tal del calor. Y además porque podemos tener Gardnerella, que es una bacteria que produce el mal olor. Y para protegernos de ambas cosas nos ayuda esto. O sea, tiene un efecto práctico inmediato, que es que se me pasa el olor. Pero además tiene un efecto como ya pasado los días de eliminar la bacteria, ayudarme a eliminar la bacteria que produce el mal olor. Entonces también ayuda a solucionar el problema y ayuda. Y este es el principal mensaje que yo quiero que... La gente use BioLoop como prevención. O sea, no lleguemos al mal olor. Ahora que estamos en noviembre, es súper buena fecha para empezar a usar estos productos. Antes de que pase todo. Claro, y además provoca tanta inseguridad. Exacto. Me imagino yo, imagínate, estáis pinchando. Y ahí ya se me cayó el carné con decir pinchando. Pero bueno, este producto que se llama Be Queen, quiero saber qué es. Es un serum para la zona íntima que se puede aplicar tanto interna como externa. Y uno con eso tiene mucho para tratar y jugar en el fondo con el tratamiento. Porque si yo tengo una piel reseca por fuera, harto serum por fuera.
Si yo tengo una piel que en el fondo no está tan mal, pero tengo vulvovaginitis a repetición o infección urinaria a repetición, harto producto por dentro. Y eso me ayuda muchísimo a que eso, si me pasa 5 veces al año, no me pase 5 veces al año, me pase 1 vez al año con suerte o menos. Obviamente en conjunto con, si tengo una infección activa, tratamiento. Si claro. No tengo, me ayuda a prevenir. Pero hablaste que este puede ser el B-Queen, el serum, ¿se puede usar también de manera interna? Exacto, se pone en el dedo índice con las manos limpias, por favor. Mijas, no lo usen con sí, las manos, obvio. Tienen que estar las manos recién lavadas, porque si no, yo misma puedo tener en la mano de repente alguna crema, alguna otra cosa que me cambie el pH. Claro. Entonces me lavo las manos, me pongo el serum en el dedo índice, lo introduzco en la parte interna y le puedo poner... Con una como almendra es suficiente, pero yo puedo poner más producto, no hay problema. ¿Y qué pasa si el primero o el tercero, el serum o el jabón, que no le dicen jabón, pero yo le amo decir jabón, si cae dentro, da lo mismo? Los primeros dos productos están hechos solamente para el área vulvar, externo. Ah, ya. El serum es el único que yo puedo usar por el momento de los productos que están en Chile por forma interna. Perfecto, ahí entiendo. Cuéntame una cosa. Tú que conociste hace, me dijiste hace casi un año ya esto, la marca BioLoop, tú ya se lo empezaste a recetar a tus pacientes. Sí. ¿Cómo ha sido, qué te han comentado, cómo ha sido la evolución de ellas? ¿Tienen menos infecciones? Obviamente, antes de recetarlo a mis pacientes, me leí todos los estudios de BioLoop y eso es otra cosa a rescatar de la marca y a destacar, que realmente son súper serios con los estudios que han hecho. ¿Ya? Yo hice un resumen, hice un gráfico como de... experiencia clínica ¿ya? con respecto al uso de estos productos. Pero mira, yo quiero hacer un... detenerme un poquito acá, con que dice mejora el área íntima externa en un 90,3%. Y hay que decir que la Cata ha venido, porque la hemos invitado otras veces a hablar de otros temas, y tú practicas láser vaginal, que es algo que también sí, las mujeres necesitan. Muy, muy buena opción, pero eso ya es un tratamiento como más definitivo y tiene que ser hecho por un especialista. Claro. Ojalá alguien certificado. ¿Pero esto se complementa? Se complementa perfecto. El serum, sobre todo el serum de BioLoop, el B-Queen, ayuda también al tema de la... no es que lubrique, pero ayuda a que tu propia mucosa vaginal esté menos atrófica y genere menos dolor durante la actividad sexual. Entonces ayuda muchísimo, sobre todo en las pacientes perimenopáusicas o menopáusicas. Y lo que me dicen las pacientes es eso mismo. Me dicen, doctora, por ejemplo, hace menos de 2 semanas una paciente post tratamiento láser que estaba feliz, además que se nota al tiro la diferencia, como a las 2 semanas ya pueden retomar actividad sexual y están felices después de la primera sesión, complementan con el serum entre sesión y sesión y me dicen lo amo porque me lo he hecho por fuera, me lo he hecho por dentro y siento una diferencia casi automática. Claro, si bien no está formulado exactamente para la vida sexual, porque me adelantaban por ahí que se vienen más productos. Este es un producto más bien para la resequedad, pero se puede usar también para lo otro, con el otro fin. Exacto. Sí, te ayuda, te suma, digamos. Se puede usar con el fin también, o sea, no solo se puede usar, usémoslo. Claro. Usémoslo como para que no... 45 años. Ya. Noviembre. Yo creo que son pacientes target ideales para usar estos productos. Todas pueden usarlo y a todas nos va a servir, porque a todas nos protege contra las infecciones. Pero si yo tengo 45 años, puedo empezar el climaterio, me pueden bajar los estrógenos, pueden generar cambios de pH y además cambios de la piel que me van a generar dolor, que me van a generar dolor externo y dolor interno. Y el serum me ayuda a evitar eso. Cata, tú me comentaste que habías hecho un gráfico con las pacientes que tú ya le recomendaste esto. Veámoslo, ahí está. Mira, sentí alivio del resecamiento, 93,5%, o sea, muchísimo. O sea, casi todas. Esa es la sensación que tienen por fuera de la vulva, como no siento mi piel, igual me dicen, doctora, ¿sabe qué? Me siento la piel más delgada, más fina, más irritable, más me pica más. Esa es como la primera línea, sentí alivio del resecamiento. Lo ideal siempre es que usen algodón, pero ya puedo usar 3 años sin que me pique, ya puedo usar otra cosa, puedo usar panties sin que me pique, claro, sin que me moleste. Después, sentí la región íntima más hidratada y humedecida. Mira, eso es lo que tú me preguntabas. Claro. Más hidratada y humedecida es el opuesto a sequedad vaginal. Entonces, claro, realmente ayuda en eso. Sensación de alivio inmediato de irritación o picazón. ¿Qué me he hecho? Hay pacientes que llegan llenas de hipoglós, las pobres, pues no saben qué echarse. Y no digo que sea una mala opción, siempre que lo hagan por fuera. Pero imagínate andar con hipoglós por la vida versus un serum que es incoloro, inoloro y que... O sea... No me mancha la ropa. No, por la textura, imagínate. Sí, caminar con hipoglós. No, te sale brillo así. Oh, si tiene hipoglós. No. Exacto. No.
Y mayor comodidad, que es muy importante. En lo cotidiano, 96,8% de las mujeres que están usando ya BioLube, y que la Cata, que es ginecóloga, lo ha sugerido y ellas lo han probado, y esa ha sido la respuesta. Exacto. Ha sido sin duda que ha sido muy importante. Mira, tiene un tema de lo cotidiano, de sentirse fresca, segura, cómoda, pero además tiene un tema que no es menor, que es prevenir infecciones que son tan molestas. Sí. A propósito, que ahora viene el verano, te voy a hacer preguntas así como típicas. ¿Se pegan las bacterias si yo presto mi traje de baño mojado o húmedo a otra persona, o presto mi traje de baño de frente? No prestemos la ropa interior. Ya. ¿Cómo que va a salir en eso? Si yo tengo un flujo vaginal y obviamente tengo una infección y otra persona usa eso, sí. No son enfermedades de transmisión sexual, entonces no se pegan solamente con la actividad sexual. Ya. ¿Me entiendes? O sea, la enfermedad es... O sea, hay infecciones de transmisión sexual que generan flujo, pero la mayoría de los flujos son producidos por bacterias que muchas veces están en la vagina y crecen, se aprovechan del pánico cuando nos mueren nuestros lactobacilos y nos generan los flujos y las vulvovaginitis infecciosas o micóticas, etc. Pero de algún lado salen, o sea, de algún lado las pegamos. Entonces, no solamente con el traje de baño de otra persona que no debería usarlo, excepto que esté lavado, por supuesto, sino que también baños públicos. Sí, yo tengo que tener un cuidado con mi zona, porque con mi zona íntima, porque si no, tengo mayor predisposición a infecciones urinarias e infecciones vulvovaginales. Eso es claro, así. Y tú mencionaste algo al comienzo de esta conversación que sería bueno que la gente supiera. El uso de antibióticos. El uso de antibióticos, porque te dolió el oído, porque te entró agua en la piscina, por lo que sea, por la amigdalitis purulente, ya, lo que sea. Yo estoy tomando antibióticos. Mis bacterias... ¿Bajan la guardia? ¿Es más probable que me agarre una infección? Lo que pasa es que el uso de antibióticos mata a las bacterias en general. No solamente va a matar las bacterias que yo quiero matar. Entonces las bacterias buenas que nos protegen contra infecciones también van a disminuir en número. Y al disminuir en número tenemos el espacio para que otras bacterias crezcan y nos generen infecciones, que es exactamente. Entonces por eso es tan importante, uno, no automedicarse con antibióticos, por favor. Claro. Y dos, si vamos a usar antibióticos, normalmente nosotros indicamos probióticos, que es la reposición de estas bacterias buenas, pero además hoy día en ginecología podemos indicar prebióticos gracias a BioLube. Que no es menor, o sea, nos protegemos de que nuestras bacterias no fallezcan, no se mueran, no disminuyan, y además podemos dar también tratamiento oral con probióticos por si acaso, y usar ambas cosas. No solamente tenemos que solucionar el problema cuando los antibióticos ya generaron el riesgo de infección. Por eso, podemos, pero como uno no sabe, siempre tiene que tratar uno de fortalecer el sistema inmune, de estar bien, ¿cierto? Exacto. En todo, pero uno no sabe. De repente, claro, te puede venir alguna enfermedad, alguna infección que requiere antibiótico, pero para eso tú tienes que estar preparada. Si te van a indicar antibióticos, usa BioLube si eres mujer. Y si no, pero si también si no, mejor usarlo siempre y prevenir cualquier tipo de infección. O sea, no tiene un tiempo máximo. Yo no tengo que suspenderlo después de 6 meses de uso. Yo lo puedo usar como rutina de skin intimate, que es el concepto. Lo puedo usar siempre, lo puedo usar a cualquier edad. No tiene contraindicaciones en el fondo. Solamente tengo que ir y conseguirlo en farmacia o en la página web. No necesito una receta médica ni permiso de nadie. No son productos que hagan mal y que tienen además eficacia y seguridad comprobada. Así que Weylar fino, embarazadas, por ejemplo. Los productos externos de embarazada yo te diría ningún problema. No se han visto efectos adversos con ninguno de los productos de BioLube. Yo soy un poco más aprensiva, entonces con las cosas que vamos a usar en la parte interna, prefiero solamente los que tengan estudio a largo plazo, 20, 30 años, y BioLube es un producto relativamente nuevo. El jabón externo no habría ningún problema. Ningún problema. El ideal, pues tú dijiste, espérate, no hemos dicho dónde lo vende, porque la gente quiere saber, después nos preguntan por interno. Estos productos los venden en Farmacia Ahumada. Farmacia Ahumada y en todo Chile, así es que busquen una Farmacia Ahumada. Pero además, y me imagino que hay mucha más información en la página, ¿cierto? En la página web de BioLube o en el Instagram de BioLube. A mí me preguntan mucho, doctora, ¿dónde vende BioLube? Yo no vendo BioLube. A mí solamente me gusta mucho porque realmente creo que funciona y realmente es un aporte a lo que hay hoy en día en Chile. Así que por esto como que hago esto como tarea de educar a la población de que lo use. No es una cosa que yo esté vendiendo, chiquillo. Así no, que... no. Tienen que meterse a la página o comprarlo en la Farmacia Ahumada. Recuerden que se pueden usar todos los días. Con esto van a prevenir un montón de infecciones que son tan incómodas en esa zona. Y
pueden comprar por separado los pueden productos, comprar, no es necesario tener como todo, ¿cierto? Sí, puedo tener toda la rutina, pero no es necesario, como tú dijiste. O sea, si hay una paciente que necesite más el jabón, puede comprar solo el jabón. Si hay una paciente que necesite más el neutralizante de olores, también puede usar solo el neutralizante de olores. Igual le va a ayudar y no le va a hacer mal usar uno sin el resto. Claro, claro. Y en el tema de este, que es súper llamativo, este que elimina olores y además ayuda también a mantener las bacterias. Exacto. Porque tiene... Las bacterias buenas. Las bacterias buenas. Este se puede usar cuantas veces tú quieras en el todo día. Todo lo que yo quiera. En realidad, cualquiera se puede usar todas las veces que yo quiera, pero es obviamente por una cosa de práctica, usamos el Sindet en la ducha, que es el producto 1, que es como para lavar y limpiar la zona. Claro. El Bifret se puede usar cada vez que yo voy al baño mientras tenga el área limpia y seca. Y el Serum se recomienda mínimo 2 veces al día. Y aprovechen mujeres también que están en la pre o viviendo la menopausia o posmenopausia, donde hablábamos con la Cata fuera de cámara, cambian las hormonas. Exacto. Por lo tanto, se producen muchas alteraciones en esa zona. Entonces, podría ser una gran solución a la vida, a la vida sexual, por ejemplo, también usar, ponte tú, el serum. El serum, que es este. El B-Queen, sí. Nosotros en la menopausia, como tú muy bien dijiste, nos bajan las hormonas. El estrógeno disminuye. Al disminuir el estrógeno, me cambia el pH vaginal, entre otros factores. La piel se adelgaza, la piel vulvar, pierde firmeza. Entonces tengo más predisposición a dermatitis, que son infecciones, no son infecciones, sino que son irritaciones de la piel. Claro. Pero si yo uso un mal jabón, por ejemplo, o algo que no me sirva. Como también predisposición a mayor riesgo de infecciones vulvovaginales o urinarias. Estos productos, y sobre todo el B-Queen, que me encanta, puede ayudar muchísimo a prevenir eso, la parte externa, la parte de la irritación, de la sequedad, de la picazón externa, y la parte de mejorar o prevenir los problemas de la actividad sexual. Es un muy buen regalo, además, encuentro yo. Sí. Para que se lo hagan ustedes, se autorregalen o se lo regalen a otra persona. Ahora que se viene Navidad es una muy buena opción. Es un regalo, un regalo útil, ¿eh? Que va a servir. Te quiero agradecer, Catalina Maldonado. Muchas gracias, hablando de la higiene y salud vulvovaginal. Vamos a hacer una pausa comercial y recuerden, se llama BioLoop. Volvemos de inmediato. Ya estamos de regreso con la Titi, que se ve hermosa. Ay, con ese gracias. Color calizo. Muchas gracias. Un color veraniego. Preciosa te ves. Muchas Oye, gracias. Antes, ¿sí? Esto lo encuentro muy interesante. ¿Sabías que tú puedes cambiar la vida de un niño o una niña siendo su familia de acogida? Bueno, cualquier persona puede cuidar temporalmente a un niño, niña o adolescente y entregarle cariño y protección. No es necesario estar casado ni tener hijos. Lo importante es tener compromiso y motivación. Cada persona pasa por un proceso de postulación, evaluación y capacitación y es acompañado y asesorado por un equipo de profesionales. Conoce más sobre el programa Familias de Acogida en www.servicioprotección.gov.cl. Buen programa, ¿eh? Buenísimo, bonito, me encanta. Bonito, bonito eso, cierto. Uh-huh. Así es, ¿cómo estamos? Yo bien, ¿tú? Qué bueno, excelente, también te ve muy lindo el rojo. Me encanta. El rojo. ¿De qué vamos a hablar? Mira, hay un estudio, ay, yo mis estudios. Tú tu estudio. Yo mi estudio. Pero hay un estudio que dice que las personas que están en una relación estable, obviamente, ¿ya?, tienen una visión mucho más feliz de la vida que aquellos que estamos solteros. Mírame la cara de felicidad. Bueno, el estudio a veces puede tener algún tipo de... Ah, no, yo soy feliz. No. Nada que decir. Por supuesto, estar al lado de una persona que te quiere, que te cuida, cuando tienes tu partner, cuando vas por la vida, pasándolo bien con tu pareja, obviamente es maravilloso. Sí. Sí, sí. No me puedo quejar, es bueno el hombre. Ay, qué hostia. Es bueno el hombre. Lindo. ¿Qué nota le pondrías? No, un 7, de verdad. ¿Sí? Sí. Ya. Qué bonito. No, está bien, está bien. Tiene sus cosas, como todos, pero es bueno. Pero por supuesto, me si ama. Nadie es perfecto. Me ama con locura y yo también a él. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! Bueno, dicen que en la televisión, en el mundo del espectáculo, en Hollywood, es muy difícil mantener una relación por muchos años. Porque, bueno, hay muchas tentaciones, porque los viajes, porque las horas del trabajo son súper inestables, trabaja hasta altas horas. Vamos a hablar de parejas icónicas, muy famosas, que llevan muchos años juntos. Ay, así que bonito, nos ya. Vamos a llenar de corazoncitos, partiendo por Dolly Parton y su marido. Dolly tiene 78 años, su marido Carl Toas tiene 82. Fíjate que ellos se conocieron... Paréntesis,
Sí. Pame, ponte Love is in the Air. Bonita esa canción. Buena esa canción. Sí. Dolly Parton, entonces. Dolly Parton. Ella había salido recién de la secundaria, se cambió de ciudad para dedicarse a la música, para concentrarse, para estar, por supuesto, cerca de los lugares donde podía estar relacionada con su carrera. Y de repente estaba fuera de una lavandería y pasa un auto donde iba este muchacho y le dice, que eres linda, le gritan, desde el auto. Dolly, no, que eres linda. Ella no la conocía. No, estaba recién partiendo. Y fíjate que dice que desde ahí, desde ese encuentro en la lavandería, él hizo todo lo posible para conquistarla, aunque ella decía, oye, yo quiero dedicarme a la música, no quiero que un hombre venga a interrumpir mi carrera, exactamente, recién partiendo, venía saliendo algunos pololeos, y finalmente dicen que se enamoraron profundamente, tanto así que tuvieron que casarse a escondidas porque el sello discográfico en ese tiempo le decía a Dolly Parton que era súper mal negocio que ella tuviera pareja y que se casara. Claro, los admiradores la iban a dejar de lado. Antes se usaba eso, mucho. Que escondían a las parejas, no, porque si no, que van a decir los fans, mejor que sea soltera o soltero. Claro. Tan anticuado eso. Súper anticuado. Por lo mismo ellos tuvieron que casarse a escondidas. Pasó un año aproximadamente cuando recién ya Dolly Parton conocida, los fans se enteran de que se habían casado con este hombre que no tiene nada que ver con las luces, que la apoya profundamente, que la ama con todo su corazón, pero que mira la carrera desde afuera y que trata de no estar relacionado con el mundo musical y artístico. Buenísimo. ¿Sabes qué? Hoy que empezamos, voy a poner... Por dale, dale, póngase. No, por la, la Dolly Parton, no es la que canta esa... Na, na, ni, na, na, la que baila Beckham. La que baila Beckham con Victoria... Beckham. Con Victoria... ¿Cuál es? Esa canción que después se volvió un viral. ¿Ya? Y que en TikTok y en todos lados todos querían hacer el baile. ¿El baile? ¿Ah? El pollo lo hizo, lo hizo para mi cumpleaños obligado. Esa canción la canta Dolly Parton, justamente, que es una canción súper antigua, pero que se puso de moda porque la baila David Beckham con su señor. ¡Ay, qué lindo! ¿Viste? Buena. Ya. Bueno, amor a primera vista entonces entre estos dos muchachos que no tenían por dónde conocerse y que el destino los llevó a encontrarse en la vida. Bonita historia. Qué bonito, ¿sí? Bonito, sí, hartos años de matrimonio muy felices. Vamos a pasar a otra pareja que también tienen un matrimonio súper consolidado. Nos referimos a Tom Hanks y Rita Wilson. Sí, sí. Ellos llevan aproximadamente 36 años de matrimonio. Fíjate que... él tuvo un primer matrimonio. Se conocieron cuando él ve por primera vez a Rita en un programa de televisión. Él estaba con unos amigos viendo tele, no sé qué. Y aparece Rita y dice, ¡ay, qué linda! ¿Y Rita, quedó como... Perdón, ¿Rita qué era? Ella... ¿Por qué sale en la tele, Rita? Porque es actriz también. Ah, ya, sí, sí, sí. Entonces, dice que después... Bueno, la vio por la tele, después volvieron a cruzarse, pero ya personalmente, y ahí él dice, no, esta mujer, cuando nos vimos en persona sentí que ahí era el sitio, dice él en algunas declaraciones. Sentíamos una conexión inmediata, para ella él se convirtió como en su amigo, para él enamorado. Obvio. Enamorado, siempre hay uno como que engancha más que el otro. Y el otro el mejor amigo. Y el otro, claro, te ve así como que te cuenta sus penas. Pero finalmente ambos logran engancharse después de algunos años de esta amistad para ella y de este amor para él. A pesar de que él estaba casado, esperaron un tiempo a que la situación, por supuesto, tuviera un divorcio formal, porque él estaba separado, de hecho, solamente de su primera mujer. Y luego se casan y están felices hasta el día de hoy. Sí, me gusta esta pareja. No tenía idea que él había tenido otro matrimonio, de hecho. Como que siempre sale con Rita. Sí, sí, sí. Así es que, sí, pues, súper estable esta pareja, Rita Wilson. Exactamente. Me acordé de Wilson en la película, ¿te acordás? Ay, sí, la pelota. La pelota, que nosotros tenemos una réplica acá en la casa. Sí, el pollo hizo una pelota blanca Wilson y le pegó también, se pintó la mano. ¿Ya? Y le puso la marca de la manita. Ah, mira, ¿y esa pelota dónde está?
Yo te la voy a mostrar después. Es que está. Se la comió Aslan. No la traiga, claro. No, vos quiero acordarme, la película se llama El Náufrago. El Náufrago. El Náufrago. Tremenda película de Tom Hanks, y lo que hablábamos la otra vez. Debió bajar de peso muchos kilos hasta quedar en los huesos. Sí, pues, sí, sí. Exactamente. Oye, son grandes los sacrificios que hacen algunos actores por lograr los personajes. Sigamos con el amor. Aquí está la pareja que más te gusta en la vida, no es la tuya. Es de Victoria y David. Me encanta esta pareja, son mis ídolos. Sí, son tan lindos los dos. Además, mira, ahí está la canción que tú decías. Y el baile. Hablando, señor. Ahí sí. Ahí. Esa es Dolly Parton. Ay, qué importante la complicidad. Sí. Que se apañen, que se ayuden. Que se rían. No, maravilloso, maravilloso. Bueno, ellos llevan casados ya 25 años juntos. O sea, 25 casados, 27 juntos. Harto tiempo. Fíjate que dicen algunos por ahí, porque hay varias versiones con respecto a cómo fue que engancharon. ¿Ya? Pero lo que sí es cierto es que fue en un partido de fútbol a beneficio, ¿ya?, donde ya Victoria era súper conocida de las Spice Girls, ¿ya?, así, pero mundialmente. El futbolista, pero todavía no en su top, sino que era como recién partiendo. Y dicen que él buscó de todas formas como para poder acercarse a conversarle, hasta que en este partido benéfico, porque se habían encontrado en otras partes, en este partido benéfico logra acercarse, le pide su teléfono, incluso ella saca de su cartera un ticket de avión que tenía, que ya había usado, pero lo que... y le pone su teléfono ahí. Hasta el día de hoy, David Beckham tiene guardado ese ticket de avión con ese primer número de teléfono que le pasó Victoria. Imagínate lo enamorado de este hombre. Cosa es buen más hombre, linda. Buen hombre. Oh, sí. Esa es mi nueva palabra, por favor. Es un buen hombre. Claro, tú eras de aquellas que guardaban, por ejemplo, el chicle. No, yo lo más asqueroso que guardé una vez de un pololo, pero era chica, el parche curita. ¡No! ¡Mentira! Nazco con sangre. Pero se había cortado un dedo, ponte tú. ¿Y estaba del suelo el parche curita o se lo pediste? No, se lo pedí. Ay, lo guardé en mi diario de vida. Parche curita, pelos, chicles. ¿Chicles? ¿Masticado? Sí. Sí, claro, claro. ¿Tú? No, sí, las bolitas cuando te invitan a salir, la primera flor que te dan, claro. O si no, arrancaba, me paseaba por afuera de la casa de los niños que me gustaban y sacaba las flores o las plantas. Y claro, y las ponía. Esta es la flor de mi... Oh. A secar los pétalos, claro, en el diario de vida. Qué manera hacer. O hacíamos pitanza para escucharle la voz. De verdad, y era así como... Tú, te haces, aló, y uno se derretía porque contestaba el otro. Qué tiempos aquellos. Qué tonteras. Sí. Bueno, pero David Beckham, para que vean que enamorado, guarda hasta el día de hoy ese papel, ese ticket aéreo donde Victoria le puso su número de teléfono. Bonito, me encanta, súper romántico. Sí, sí. A pesar, dicen que han tenido alto y bajo, ¿eh? Tampoco ha sido tan fácil la vida, sobre todo cuando él comenzó a ser un gran futbolista. Dice que Victoria se sintió un poco... no disminuida, pero sí, él tenía que viajar mucho, hacer muchas pretemporadas, que no sé qué, que todos los fines de semana, que no sé cuánto. Entonces, en su etapa más peak de David, tuvieron ahí como un momento medio complicado, pero siguen tan enamorados. ¿Cómo sí? Qué bueno, porque él es tan buen mozo que podría, yo creo que la cantidad de mujeres que se le deben regalar en bandeja a David Beckham deben ser enormes. Tener un romance con David, es buen mozo, el gallo, amoroso. Sí. Entonces, si han durado tanto, quiere decir que hay algo fuerte ahí. Es camarón. Qué zapato. Ya. Vamos con otra pareja también del mundo de Hollywood. Kevin Bacon, de Footloose. Mira qué linda su señora. Ella es Kira Sedgwick. Claro que también es actriz. Claro. Se casaron en 1988, ya llevan 36 años juntos, tienen dos hijos, han participado juntos en varias películas, pero fue en el set justamente de una película que se vieron por primera vez en 1987, y dicen en sus entrevistas que, aunque suene cursi, el actor de Footloose se enamoró a primera vista de esta chiquilla. La cuenta la chiquilla. Oye, se parece en a la Magda McNeff, ¿no? ¿Cierto? Sí, tiene súper parecida. Sí. Me encanta, lo sigo en Instagram y es súper simpático. Y cocina, baila,
deja la cámara prendida y yo voy y le digo al pollo, mira, ¿viste cómo él lo hace? Le digo, ¿qué dice, ay, ¿por qué lo hace Kevin Bacon? Lo tengo que hacer yo, a mí no me gusta. Le digo, pero mira, un poco de humor, ¿cachai? Claro. Lo hace él, porque le da lo mismo. No le interesa. Bueno, justamente lo que ellos dicen, cómo han logrado mantener esta relación después de tantos años, es el humor. Dicen que él es súper así como jovial, entretenido. Liviano. Livianito, y disfrutar al aire libre juntos. Esa podría ser como la receta para este matrimonio. Ambos, primera vez que se casan, o sea, primer matrimonio en el fondo, no venían de uniones anteriores. Y como dicen, se conocieron en un set de película y nunca más se separaron. Bonita pareja, sí. bonita pareja, Titi. Qué importante, porque antiguamente la gente que nos está viendo, duraban muchos años los matrimonios, sobre todo no porque hubiese tanto amor. A veces sí, pero también por los hijos, se hacía un esfuerzo por no desechar la relación. Después se separaban cuando los hijos se iban. Claro. Pero ahora siento yo que es mucho más desechable la cuestión como absolutamente. Ay, y no hay tanta consideración de, y está bien que así sea. Si tú te das cuenta que no es tu hombre, quizás puede ser un error también aguantar tanto tiempo por los hijos. Sí. Siempre los hijos dicen que es peor ver a los papás pelear que a que se separen. Exactamente. En fin. Sí, es verdad. Pero bueno, esta pareja han logrado mantener su relación a pesar de algunas vicisitudes de la vida. Como la próxima pareja que llevan muchos años juntos, pero no lo han pasado bien en algunos momentos de su vida, es Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas. Ella tiene 55 años, él tiene 80. Fíjate que ellos dicen que siguen siendo bendecidos por el amor, a pesar que, bueno, él ha pasado por un cáncer, ella se le diagnosticó una depresión muy fuerte, han tenido algunos problemas que los llevó a separarse, a tener un pequeño paréntesis en su matrimonio, pero luego volvieron a estar juntos. Fíjate que él la conoció cuando ella era actriz de la película El Zorro. Se acerca a Catherine Zeta-Jones y le dice directamente, sin conocerse, ¿sabes una cosa? Voy a ser el padre de tus hijos. Ese truco de Michael Douglas lo hacen muchos hombres. Sí. Que se acerca y dice, tú vas a ser la madre de mis hijos. Claro. Así como en un pub, en un restaurante. Claro. Porque gente me ha contado que les pasa eso. Es verdad. El problema... Y ahí como que te condiciona, ¿o no? Bueno, pero el problema es que Michael Douglas no contaba con la respuesta de Catherine Zeta-Jones porque ella le dijo, he oído hablar mucho de ti, le dice, he visto muchas cosas sobre ti, tengo que coger un avión a las 5 de la mañana para ir a Escocia, es hora de decir buenas noches. Se dio media vuelta y se fue. Claro, porque este gallo, acuérdate cuando hizo, no sé si ahí estaba casado o no, pero cuando hizo Atracción Fatal, ¿te acuerdas? Ajá. Con la Glenn Close. Claro. Decían que este gallo era, no sé cómo se dice, era adicto al sexo. Claro, exactamente. Entonces yo creo que Catherine escuchó eso. No se la compró. Bueno, tanto así que días después, este hombre que no se da por vencido, le manda un ramo de flores a su set de filmación y le dice, espero no haberte asustado. Michael, saludos. ¡Ay! Ahí ya la conquistó, ya este chiquillo se la quería en serio, claro. Y hasta el día de hoy, bueno, con este pequeño paréntesis, como les comentaba, siguen estando juntos y agradecen, además, ¿sabes qué? Una frase que leí hace muy poco de ellos, agradecen que aún sus hijos, siendo mayores, siguen viajando juntos a qué sus entrete, padres. ¡Qué entrete! ¡Qué bueno! Y eso los une mucho como familia y también como pareja. Bonito. Qué bonito, bonita, ¿cierto? Ella también tiene una belleza especial, la Catherine Zeta-Jones. Sí, súper, súper linda. ¿Alcanzamos con la última? Sí. ¿Sí? Damos. Vamos entonces con Gloria Estefan y Emilio Estefan. Llevan muchísimos años juntos estos músicos. ¿Qué? Te voy a decir al tiro, espérate, ¿cuánto tiempo se casaron? En 1975 se conocen. ¿Ya? 46 años juntos llevan ellos. Impresionante. O sea, deben haberse conocido súper jovencitos ellos dos. Súper joven. Emilio estaba tocando el acordeón en pantalones cortos, dice ella, cuando se conocieron, parecía que estaba desnudo. Esa fue la primera impresión que me llevé de él. Luego él la escucha cantar, la invita a ser parte de su banda y ahí forman esta Miami Sound Machine, muy exitoso, y de ahí no se separaron nunca, nunca más. Se complementan súper bien en la música, ella tremenda cantante, el tremendo productor y músico, y ellos, ahí entonces cuando hicieron Canga Chiqui Pare, Bebita La Canga, no, Miami Sound Machine, Fielder, Mother, Miss Kenny Stronger, Don't You But The Diddy Try To Do That Conga,
Oye, fíjate que ellos, cuando pensaron en casarse, el papá de Gloria Estefan estaba hospitalizado. Ahí está. Bueno, entonces habían decidido hacer una ceremonia súper simple, qué sé yo. Fueron al hospital a ver al papá y al regreso se encuentran con una sorpresa de sus amigos. Le tenían preparada la media fiesta de matrimonio. Qué bueno. 200 invitados, DJ, cóctel, bueno, todo maravilloso. Y una de las anécdotas que le sucede es que ella se mancha la manga de su vestido de novia con manga, qué sé yo, con pastel, con la torta. Va al baño, se saca el vestido, empieza a lavarlo, no sé qué, se da media vuelta y de repente el perro, con ganas de comer pastel, le come el vestido. No te le puedes... saca la manga. Oh. Así que terminó el matrimonio con un pedazo menos de vestido y hasta el día de hoy ella conserva buena ese anécdota, divertido. ¿Ah? Sí, sí. Bueno, con esta anécdota divertida de Emilio Estefan y Gloria Estefan, vamos a terminar el capítulo de hoy, Titi. ¡Qué rápido pasó! Volando, volando. Gracias, ya. Titi. Gracias, Bella. Nos vemos. Besitos para todos. Quédense en la sintonía de TV Más. Tenemos una programación súper entretenida. O sea, no se despegan más hasta la noche. Está bueno. Ya nos vemos. Hasta mañana. Chao.